AMLO reitera que Estados Unidos tenía un acuerdo con Joaquín Guzmán. El presidente de México señaló que Joaquín Guzmán López y el gobierno de Estados Unidos estaban en comunicación previo al secuestro del Mayo. Ahora es que el gobierno de Estados Unidos tenía acuerdo con Guzmán López. Que venían manteniendo comunicación para un posible acuerdo. Ellos han dicho de que en efecto había este acuerdo o se estaba gestando este acuerdo, pero que no sabían de que en el avión iba también o llegaba a territorio estadounidense el señor Zambada. Eso es lo que se conoce, vamos a decir, formalmente en la investigación que está haciendo, se está llevando a cabo la Fiscalía General de la República. Pero no hay evidencia en ese sentido de que se pudieran. Hay una línea, una hipótesis, una línea de investigación de que sí hay agentes, sí se está investigando. Es que está abierta la investigación. Uh-huh. O sea, y la decisión que se ha tomado es que se conozca, aquí lo hemos dicho, todo lo sucedido. Desde luego, la investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República. Y así como ayer informan, dan un adelanto de cómo va la investigación, considero que lo van a seguir haciendo en la medida que tengan más elementos. Y vamos a esperar. Bien. Saber si la exfiscal Sara Bruna y sus excolaboradores ya son indiciados, dado que actuaron presumiblemente como el brazo ministerial del crimen organizado en el caso de el asesinato de Melesio Cuen. ¿Ya está indiciada la exfiscal? No tengo información sobre eso. ¿Sería conveniente que la sujetaran a investigación? Eso va a corresponder a la fiscalía. Ellos están haciendo todas las diligencias y me imagino que van a llamar a declarar a todos los interesados, involucrados. ¿Sería conveniente que la investigaran? O sea, me gustaría resaltar esto. La fiscalía, yo no puedo opinar en este asunto. Bien. Así, a la ligera. Es un asunto muy serio. Muy delicado. Sí. Y pues también es de dominio público, ¿no? Que nosotros estamos sometidos a un escrutinio no del pueblo. La gente nos tiene confianza, afortunadamente, pero sí de los medios de información, que muchos son de manipulación.